Quería saber cómo se encuentra actualmente en cuanto a lo que sería la implementación de todo lo que es materia digital. Estamos trabajando en eso. Nosotros estamos empezando con un proceso en materia penal, con un proceso de notificaciones a través del sistema informático que tenemos. Estamos en una etapa de notificaciones internas, en donde el juzgado notifica al Ministerio Público, a la defensa, todavía no con personal externo. Y estamos trabajando con los otros organismos, los otros actores, que digamos ya me refiero más a materia contenciosa, con los otros actores que intervienen, como ser la JIP. Firmamos distintos convenios para, por ejemplo, que los juzgados puedan ingresar a consultar el estado de deuda sin tener que elaborar que la parte presente del oficio se vaya con fronte, vuelva. Pero el juzgado hoy ingresa online y al momento tiene el estado de deuda de un determinado contribuyente. Lo mismo con el sorteo de causas, estamos tratando de avanzar en una notificación, en un convenio para hacer notificaciones electrónicas, empezando una primera etapa con mandatarios, porque es mayor, digamos, sí, la mayor demora y la mayor burocracia está en esos tipos de procesos. Y la idea es, sí, avanzar de acá, te diría, a un par de años, avanzar ya y empezar a encaminar en el expediente electrónico. Nosotros, ya en la parte más administrativa de lo que es consejo, empezamos un proceso de digitalización, digitalizamos un montón de expedientes, y avanzamos en procesos por ahí de compras electrónicas. ¿Cómo está la relación con el consejo y los distintos actores? Digamos, particularmente, digamos, está bien la relación. Nosotros tenemos, digamos, nosotros ejercemos la administración del Poder Judicial, lo que tiene que ver con recursos presupuestarios y recursos humanos, y la selección y la remoción de los magistrados. Después, el Ministerio Público tiene autonomía y autarquía, con lo cual ellos tienen su propio presupuesto, designan a su gente y digamos, se maneja. Y lo mismo el Tribunal Superior. Nosotros generalmente las medidas que dictamos, al Tribunal Superior no, digamos, siempre es con excepción del Tribunal Superior. Claro. Nosotros con el Tribunal Superior, en algún momento, no te estoy hablando de esta gestión, calculo que ha parecido la gestión anterior, nosotros teníamos desarrollado todo un sistema interno que le llamamos GESCABA, que es de tramitación de expedientes, y en algún momento habíamos hecho un convenio para implementárselos a ellos allá, en lo que tiene que ver con digitalización. Pero me parece que vamos todos para el mismo lado, todos hay una tendencia al expediente electrónico, pero es de a poco. Esto es un cambio cultural que va desde el abogado, que tiene que aprender a interiorizar que la notificación no le va a llegar más en un papel pegado en la puerta, le va a llegar a su casilla de correo electrónico, hasta el empleado administrativo o el auxiliar en el juzgado, que tiene que también concientizarse de que esa cédula la va a hacer, va a apretar enter y va a salir. Con la Feria del Libro, lo que quisimos era acercar la justicia a la ciudadanía. Era, digamos, darnos a conocer, saber qué, digamos, porque vos podés garantizar los derechos de una persona, pero si la persona no sabe cuáles son sus derechos y cómo los puede ejercer, no tiene resultados. Entonces, lo que veíamos era que había como un déficit en lo que tenía que ver con qué cosas sabe la ciudadanía o los ciudadanos qué servicios le puede prestar la justicia. Hicimos 6 folletos, 6 guías hacia al habitante, las llamamos, que son desde qué podés hacer, cómo tenés que presentar un amparo, en dónde, cuándo, cuáles son los lugares de asistencia a la víctima, cuáles son los lugares de asistencia gratuitos, dónde están los juzgados, qué tenés que hacer ante una falta, qué tenés que hacer ante una contravención. Bueno, todo ese material lo distribuimos durante la Feria del Libro. Consideramos que la Feria del Libro era un lugar de concurrencia masiva, con lo cual, digamos, nos parecía importante tener presencia. De hecho, nos fue muy bien, tuvimos resultados muy positivos. Hicimos una especie de trivia, que eso nos sirvió después para saber, para, digamos, estudiar los resultados y saber qué es, digamos, qué es lo que conocía la gente de la ciudad y qué es lo que no conocía. Y nuestra intención el año que viene es repetirlo, apostando un poco más a la modernización, a la digitalización o a lo que tiene que ver con toda la tecnología, y ver de qué manera también nos puede servir como un feedback para obtener resultados y para empezar a armar estadísticas y saber qué es lo que saben y qué es lo que no saben de la justicia local. Para terminar, siempre pido una opinión en líneas generales del Poder Judicial. ¿Cómo ves la situación actual también del Poder Judicial y todas estas cuestiones, tanto al interior del Poder Judicial, que denotan obviamente errores al interior, como por fuera, y las presiones, no presiones, todas estas cuestiones? Mira, yo creo que el Poder del Judicial local, digamos, es un poder, primero, a destacar que todos sus jueces han ganado concursos. Todos fueron desde el 2000 que empezó la justicia, muy joven, todos han pasado por un proceso de concursos, hasta los concursos que digamos que han habido ahora.
todos han sido nombrados con acuerdos y con las mayorías necesarias, siempre por unanimidad, ninguno ha sido cuestionado ni nada. Me parece que es un poder judicial moderno, que es un poder judicial que sienta, que sienta tendencia y que el resto de los poderes judiciales de las provincias han empezado como a mirarlo un poco y a seguir en lo que tiene que ver con los fallos. Me parece que tiene una jurisprudencia muy innovadora. Creo que como todo poder judicial le quedan muchas cosas para mejorar. Al ser un poder judicial nuevo, no ha repetido errores que por ahí sí venían en otros, pero como todo, todo es perfectible. Y creo que para eso estamos nosotros.